¿Cómo están gente? Bienvenidos a un nuevo video. En este caso vamos a ver cómo reconocer picheos. Y para este caso vamos a jugar un juego en consola, pues para no... para tener esa comodidad de como quedar el... dar replay a las jugadas y eso para ver el picheo. En este caso vamos a jugar contra Greg Madux, que como ven tiene muchos picheos y eso nos puede servir para... A la hora de leer los pichos, pues siempre por lo general muchos lanzadores de ahora tienen dos rectas y tres rompientes, que es el caso de Madux. Este es el caso que ahorita vamos a jugar. Bueno, entonces por ahora, entonces voy a esperar que tire el primer lanzamiento. Okay. ¿Qué es lo que buscamos a la hora de leer un lanzamiento? A ver, pre play. a que Ejemplo. Obviamente el, el primer tip que yo doy es leerle la mano al lanzador. Y usted dice, eh, ¿cuándo le leemos la mano al lanzador? Ejemplo. Ahí está haciendo el wind up. Cuando está aquí. Cuando está aquí. Ejemplo, ya cuando empieza a, tirar, a hacer este movimiento. Cuando ya empieza a romper, pues. Como, como conocen esto a la hora de lanzar. Cuando empieza a romper. Ahí uno se enfoca en la mano. Aunque yo sé que Madux es un pitcher que esconde mucho la mano. Ustedes la pueden ver al primer momento. Como ejemplo ahí. Lo que es acá. Uh, va a hacerles un mala bola. No pues entonces muy bueno con esto. Ejemplo. Ustedes empiecen a ver la bola cuando esté saliendo acá. Cuando empiece a la hora de, la, de batear. Cuando justamente la va a soltar, ustedes pueden enfocarse. Cuando está haciendo rompiente, ya se van concentrando en la mano. Y cuando va a lanzar, eh, enfóquense en, en su punto, en su release point, que es el punto donde suelta la bola. Ejemplo, en este caso me lanzó una bola afuera. El cual, como ustedes ven, en el movimiento, si sí se nota un poquito que va hacia afuera, aunque obviamente, como está en leyendo, es difícil. Lo hago, ahorita le bajo la dificultad. Entonces como ven, me tiro una recta afuera. Vamos a ver si me tiro un cotter o algo así. Va a ver si me tiro un rompiente ahí. Entonces a la hora de batear, ejemplo, uno se enfoca en la mano. Ahí. Entonces uno como se enfoca en ver los lanzamientos rompientes. Como ustedes vieron anteriormente, va a ser ahí el cuadro mitad y mitad. Va a ser un breakdown. Ah, a la hora que soltó la mano, que soltó eh, Madux la bola, se ve se un poco más suave. Sí, yo sé, pero obviamente uno, se, uno tiene que hacer como que quedarse atrás a la hora de un cambio, que en este caso lo fue. Como ven, a velocidad real, fue un poquito más suave. Obviamente la voy a poner en el timing. Y como ven, la recta le va. Cada vez que la suelta de la mano le va con mucha velocidad y se le va hacia arre, en cambio, un cambio. Un cambio se le va hacia abajo. Como ven ahí, la recta siempre, como dice su nombre, siempre va recto. Pues cuando ustedes ven de la mano un lanzamiento, ejemplo, lo voy a poner así que se vea un poco mejor. Un lanzamiento que no caiga. Ejemplo, que vaya así literalmente recto. Ahí es una recta. Obviamente esto es con práctica y habilidad. Esto se va dominando, ejemplo, jugando Custom Practice y jugando en... En... Así, en exhibiciones e incluso juegos online. Ahorita les voy a mostrar un juego online. Porque obviamente en online es mucho más difícil que bater en consola. Fue, una, fue un picho que fue completamente recto Entonces el primer picho que vamos a ver sería la recta afuera Como ven cuando sale la mano Ahí lo van a en cámara lenta Cuando va a salir de la mano La ola se queda La ola es plana pues la ola, Y la ola mucho más rápida La ola no cae, ni siquiera se mueve a la izquierda a la derecha Eso sería como se mueve una recta Obviamente está afuera, entonces va a ir mucho más suave que como si fuese pegada. Ahí como ven. Entonces el siguiente que vamos a ver es el sinker al medio. Entonces como ustedes lo van a ver ahí en cámara lenta. El sinker al medio lo que hace es cuando va a caer es como una especie de cambio rápido. Y ahí cuando lo ven va a caer al medio y se va arriba, se ve como si estuviese planeando. ¿Por qué la soltó arriba? Y entonces ahí va a ver cómo va cayendo. Ahí ustedes poco a poco van analizando el movimiento y ustedes pueden tomar nota de cómo se mueve el sinker. Aquí vamos a ver el siguiente picheo. Como van a ver, es un slider al medio. ¿Entonces qué pasa con el slider al medio? El slider al medio, lo que pasa es cuando un rompiente se suelta arriba, se suelta como hacia arriba, la bola va a caer. La bola va a caer es al medio, como lo ven ahí. El slider al medio va a caer cuando se suelta arriba. Entonces ahí va a caer al medio. ¿Por qué? Porque se soltó arriba y se fue a la derecha. En el caso del pitcher derecho. Al siguiente pitcher va a hacer un cambio afuera. Entonces, ¿cuál es la diferencia del cambio y la recta? Como ven ahí el cambio cuando la soltó arriba. Obviamente la bola se fue al medio, pero obviamente cayó afuera. Debido a que cayó en bola mala. Y entonces, como, como ahí se ve, que el cambio es un globito, el cambio es un globo. Entonces, cuando ustedes estén preparados, cuando le, el pitcher va a soltar la bola, la bola si se ve como un globo, va a ser un cambio. Y si se suelta a la mitad, va a caer abajo. Y si se suelta arriba, como fue el caso ahí, va hacia arriba. Entonces, el siguiente pitcher sería una curva eh, otro cambio abajo. Me equivoqué. Entonces, como yo dije lo del cambio, ahí el cambio la soltó a él en la mitad como ven ahí que la ola como si hubiese sido una recta caería en la mitad pero como es un cambio y el cambio se parece mucho a la recta cuando la sueltan entonces se cuando empieza a bajar va a caer a, a, abajo en la zona de strike entonces cada vez que le suelten un cambio un rompiente que se vea en el medio siempre va a caer abajo como ven ahí en la repetición siempre va a caer abajo cuando lo soltó al medio, va a caer abajo. Entonces, siempre estén atentos a eso entre la diferencia. Entonces, ahí el siguiente picheo es un sinker pegado para un zurdo afuera para un derecho. Entonces, como se vería este picheo, se ve más duro que una recta como si hubiese al medio o hacia afuera, se ve mucho más duro. Y en el caso que el sinker empezó a planear hacia abajo, entonces ahí uno ve. Que va a, ser, eh, va a ser bola o incluso un strike bajo. Ahí tuve la suerte que fue bola. Entonces, mírenlo ahí. Y el picheo se fue hacia la, hacia la derecha del lanzador, la mano dominante. Entonces, si se le va la mano dominante, va a caer pegado. Entonces, el siguiente picheo sería un sinker afuera. Como ven, la diferencia entre el sinker pegado y el sinker afuera es que el sinker afuera va obviamente mucho más suave y también se le va hacia la mano hacia la parte de la mano no dominante del pitcher se va hacia el lado contrario del pitcher cuando va a lanzar afuera entonces si se le va al otro lado de donde lanza el pitcher entonces el pitcher va a caer afuera entonces el siguiente pitcher va a ser una recta afuera entonces a diferencia del sinker y la recta afuera la recta no va a caer, la recta va a ser plana. Como en ahí el pichón no cayó como un sink, como el sinker que vimos en el anterior clip. Entonces, cada vez que cuando la suelta de la mano, la bola no va a caer. Y obviamente se si va mucho más rápido. Va a ser una recta. Y ahí ustedes pueden ver la zona strike, el cuadro. Ustedes se pueden memorizar el cuadro. Y. Y si cae por ahí, entonces obviamente va a ser strike. Entonces ustedes pueden tener eso a la mano. Ya el siguiente picheo sería una curva afuera. Entonces cómo se mueve la curva afuera? La curva afuera, ahí como él la soltó, en el caso si es una recta muy, si es una curva muy suave, como lo de, como la de Orlando Hernández, entonces como ahí él la soltó a la mitad y obviamente va a caer abajo. Y se fue hacia... Uh, y se iba hacia la mano eh, no dominante del pitcher. Como ven ahí. La curva no le entró. Entonces veamos el siguiente pitch. Esta es derecho, con, eh, derecho contra derecho. Entonces como ahí, el, ahí me comí la recta pegada. La recta al medio. Entonces como se ve la recta al medio. La recta al medio es cuando la suelta de la mano. Es que se le mueve como si fuera un... Como si fuera... Una, una regla se le ve así completamente al centro es como si jugaras dardos y e hicieras un bullseye entonces la recta al medio se le mueve así se le mueve así plana y obviamente la vas a ver más clara que una recta pegada y una recta, o una recta afuera ahí mira la repetición cuando la suelta y no se mueve para nada, ni a la izquierda ni a la derecha, obviamente va a quedar al centro y va a ser muy fácil de batear. Entonces, el siguiente picheo va a ser una curva, un cambio al medio. A diferencia del, de la curva, cuando ahí la va a soltar, veo que la suelte. Como en ahí la soltó al medio y el cambio fue bajando completamente. Entonces, lo que tienes que hacer es obviamente reconocer este picheo. Y quedarte atrás Como ahí de la mano Ahí la soltó y empezó a caer Ya cuando él la soltó Y por ahí un segundo después Que la soltó el, el pichón empezó a caer Y si fuese una recta La iría plana hacia el medio O incluso un poco hacia arriba Pero caería al medio si fuese una recta Ahora veamos el zurdo Newhauser Que todo el mundo dice dificultades para leerlo entonces, ¿qué pasa con su recta? Lo que pasa con Newhauser y su recta, en este caso fue pegada, fue que la recta se le movió demasiado hacia el lado dominante del pitcher, que fue a la izquierda. Entonces, cuando un lanzador te va a tirar, un lanzador surota tiene una recta pegada, se le va a mover mucho hacia la izquierda. Y eso es lo que mucha gente tiene dificultad de leer. Y obviamente cuando suelta la recta y no se le mueve, entonces ahí va a ir obviamente más duro. Como ven en la repetición, ahí la soltó y no le cayó y le fue más duro desde que salió de la mano. Siguiente picheo, va a ser una, una curva afuera. A diferencia de la recta de Newhouser la curva y los rompientes sí se le pueden leer muy fácil. ¿Por qué? Cuando la suelta ahí, se le va a ver como un globito. Se le va a ver un globo. Entonces, cuando obviamente él suelta la recta y ahí, pues... Aparece como plana, entonces sí, sí va a ser una recta duro. Y si va hacia afuera, va a ir hacia el lado contrario de, 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 su, de su mano. Y si es una curva, como es en este caso, no le entra en la zona strike. Va a ir hacia el lado dominante de él, pero no le va a entrar en la zona strike. Así que esto va a ser una recta, una curva afuera. El siguiente picheo que van a ver ahí es una recta afuera. Como dije anteriormente. La recta, la recta de él, si hubiese sido pegada, entraría a su lado dominante, pero si hace una recta afuera, se le va a quedar completamente plana en su lado, eh, en el lado que es la lanza. Como ahí, lo ideal de Newhouser es que cuando suelte la recta y, se, y vas a leer la que es afuera, entonces la recta no se le va a mover. No se le va a ir, no se le va a ver como que muy pegada o se le va a ir como que a la izquierda. Mucho o un poco a la izquierda que hay al medio. Y ya zurdo contra zurdo que mucha gente se le dificulta con Newhauser. ¿Qué es lo que pasa? Ahí el slider. Como ahí él soltó el slider. Ahí lo va a soltar. ¿Qué pasa con el slider pegado a Newhauser? El, el slider pegado a Newhauser cuando lo suelta parece mucho a una recta. Pero se empieza a mover a la izquierda. ¿Por qué? Porque ese es un lado dominante. Pero hay algo que yo yo suelo leerlo al lado eh, cuando cuando Houseer va a lanzar. Ese slider es que la, la bola la va a ir más suave a la hora que la suelta, como yo dije, un segundo después que la soltó, la la bola va a ir más suave. Y entonces ahí uno tiene que como es pegado, uno tiene que jalar esa bola. Bueno, entonces el siguiente pitch de Nijhauser va a ser la recta afuera. Aunque ahí yo la batí y por eso no la mostré así completamente como si hubiese sido una zona strike. Cuando la vaya a lanzar, como ahí cuando la suelte, la recta afuera que es lo que hace. Se va a ir al lado completamente dominante, aunque para un zurdo sería una recta pegada. Pero a la hora para un derecho sería una recta pegada, pero entonces para a la hora de un zurdo qué pasa? La ola es mucho más suave hacia afuera y obviamente la ola la va a correr mucho a la izquierda del lanzador. Hay que, hay que ver eso. Siempre hay... siempre si es un derecho si se le va a la izquierda va a ser a su mano dominante. Entonces si la ola le da mucho a la izquierda entonces va a ir hacia afuera. En el caso de batear a un zurdo sí. A ver, siguiente pichón con Newhauser va a ser el cambio abajo. A diferencia de la recta que vimos anteriormente, el cambio de Newhauser, yo, en mi caso, yo lo leo muy bien. ¿Por qué? Porque cuando sale de la mano, primero, obviamente no sale tan duro. Y segundo, va, va a ser un globo. Y obviamente cuando él la suelta, él la suelta en el medio va a ir hacia abajo. Y entonces ustedes también pueden calcular este globo. Cuando sale en la mano, ustedes saben que, una que se dan cuenta que va a ser un cambio, entonces ustedes calculan dónde va a caer. Eso es otra cosa. Que ustedes, para darle este picheo, tienen que calcular dónde va a caer. En el caso, si la suelta arriba, entonces va a caer en la zona S, entonces ustedes tienen que mover el PCI a donde ustedes creen que caería este picheo. Así se batean también los rompientes. Entonces, aquí vamos con el siguiente picheo. ¿Qué va a ser la recta pegada? Como aquí también ustedes pueden equiparar la diferencia entre la recta que fue de Willy McCovey anteriormente y en el caso de un derecho que es Gary Sheffield. Entonces la recta se mueve igualmente hacia el lado dominante del pitcher, pero como en este caso es un derecho, la ola es mucho más duro. ¿Por qué? Porque se la va, a ir pegado, va a ir pegado a un derecho. Entonces, ustedes mueven el PCI igual, lo único que sí falta es el timing. Entonces, siempre que la ola se mueva hacia la izquierda va a ir pegado para un zurdo y afuera para un derecho. Entonces, si la recta se le queda, se le queda, no se le mueve de Newhauser, va a ir afuera. Ahora vamos con el siguiente picheo. Que como ven, ahí les dije. La misma recta, la misma recta de Newhauser. Ahí no se le movió la recta para nada. Ahí se le quedó plana. Entonces si se le queda plana va a ir arriba y afuera. Pero es el caso de Neuhauser. Y también ustedes pueden ver ahí la, para la mayoría de zurdos es así. Entonces si se le mueve un poquito va a caer un poquito a la izquierda. Como, no tanto como si fuese pegado. Entonces ahí se le va a ir al medio. Entonces Y obviamente si planea va a ir abajo. Y si se queda normal, como que. Como un avión de papel, planeando va a quedar en el medio. Quedamos con el siguiente picheo. Como en un slider pegado. A diferencia del slider que le tiró a. A McCovey, El slider acá, cuando salió de la mano, se fue mucho hacia la izquierda. Como ven ahí, sí a la hora que, sal, que la soltó de la mano pareció una recta, pero qué pasa cuando cuando la ola se está empezando a coger el camino, la ola se fue mucho hacia la, dere, hacia la derecha, Bueno, hacia la izquierda hacia la, se fue mucho a la izquierda, perdón. E iba a decirlo el bateador derecho. Entonces si ustedes ven que se les corre mucho hacia la izquierda el slider se le va, eh, va si va corriendo mucho, aparte que se mueve a la hora de lanzarlo Va a ir pegada. Como ven ahí, veamos ahí el slider. Entonces, bueno, entonces para concluir, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Primero, verle la mano al lanzador. Justamente cuando vaya a soltar la bola, ustedes le ven ve la mano al lanzador, como lo dije al principio del video. Y después, ven cómo se mueve la bola. Y vean a qué velocidad sale. Porque obviamente, si sale plana. Y rápido es una recta. Y si va cayendo un poquito, pero va rápido es un sinker. Y así sucesivamente. También ustedes tienen que ver la trayectoria de la bola. Para ver cómo se mueve eso. Y poner el PCI donde es. Y otra cosa. También ustedes le pueden bajar a los sliders de velocidad. Para practicar en Custom Practice. Para ver cómo se mueven los picheos. Y así ustedes pueden ver calcular cómo se mueve y tenerlo presente a la hora de batear entonces ustedes también le ven entonces repito ustedes le ven la mano cuando vaya a soltar y ven la bola cómo se mueve y ahí ustedes ponen el pc de donde es y además pues si ustedes tienen alguna pregunta la pueden hacer yo sé que esto fue algo difícil de entender y algo difícil de hacer entonces intenté hacerlo lo mejor posible porque a veces se me traba mucho el soniegas Yo sé que saqué este video muy tarde. Debía hacerlo mucho más antes. Pero por cuestiones de tiempo y pereza más que todo no lo hice. Entonces yo digo que eso sería todo. Cualquier pregunta me la pueden hacer en los comentarios. E incluso podía hacer un video dedicado a las preguntas. Que, que me puedan hacer ustedes. Entonces yo con esto, con esto terminaríamos. Entonces, muchas gracias por ver gente. Si te gustó recuerda darle un like. Si, si no te gustó, no entendiste, puedes dejar, puedes dejar una sugerencia. O puedo resubir el video con diferente, con sus cuestiones o puedo hacer un video nuevo. Entonces, yo les agradezco mucho por ver. Eh, también yo tengo otros tutoriales Ahí en la lista de reproducciones Que va a aparecer al final del video En la pantalla short 20 los eh, Si los puedes ver Estaría muy agradecido Y también Yo les recomiendo El tip número uno para que ustedes puedan aprender A leer, pichear, batear, eso es practicar Practicar, jugar, jugar Aunque ustedes pierdan, jugar, jugar, jugar Y más que todo, no es tampoco Jugar así por jugar, sino Jugar y corregir sus errores